Porque está muy enfermo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Estrés. Está trabajando muchísimo. Pero no te preocupes, Fran. Cuéntanos qué pasa. Raimundo nos contó que habías ido a pedirle disculpas. No quiero hablar de eso. Sí, tienes razón. Debe ser difícil aceptar lo que hiciste. No quiero pelear, Consuelo. De verdad no tengo energía para eso. Bueno, entonces, ¿a qué viniste? Hoy se cumplen 2 meses desde que Elisa desapareció. Y quiero hacer una misa esta tarde. Yo sé que si Raimundo no está, nuestra relación es diferente. Pero bueno, son los tíos de Elisa y ella los quiere mucho. Por supuesto, nosotros queremos mucho a la Elisa y siempre te vamos a apoyar en esto. Gracias. Esto se está poniendo muy difícil. Bueno, muchas gracias por recibirme. Cuídate. Nos vemos en la misa. Levántate, Sebastián. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? Tu papá te estuvo buscando toda la noche. Te llamamos 600 veces al celular. ¿Dónde estabas, hombre? Ay, por ahí. Contéstale a tu mamá. ¿Por qué te escapaste? Ay, ya. Salí, me quedé en la casa de mi mina. Se me hizo tarde, me quedé a alojar. Yo, ¿para qué tanto atado? Ay, ¿para qué tanto atado? Yo te voy a decir... No, Olivia, cálmate. Ay, que me da rabia. No puedo creer que tengamos un hijo tan inconsciente. Con todos los problemas que tenemos, hombre, por Dios. ¿No te acuerdas que estoy esperando guagua y no puedo pasar rabia? Te lo advertía. Te dije cuáles eran las consecuencias si no cambiabas de actitud. Ya, bueno, llama al psicólogo, llama al loquero, Juan, que me vengan a buscar con camisa de fuerza y así se deshacen de mí. Te juro que te miro y no lo puedo creer. ¿Tú te acuerdas qué día es hoy? ¿No sabes que hoy día se cumplen 2 meses de la desaparición de la Elisa? No, por supuesto que no sabes, ni siquiera te interesa, ¿no? Esa camisa es mía. Es mía. ¿Me crees ahora? ¿Qué es esto, Bruno? Elisa trató de escapar y me clavó un destornillador. ¡Mira! ¿Me crees ahora? Todo lo que te dije es verdad, Consuelo. Esta es la prueba. ¿Ese día te la vio un doctor? Sí. ¿Y qué le dijiste? Que un asaltante me hirió con un destornillador, eso le dije. ¿Te creyeron? ¿Dónde fuiste? ¿Diste tus datos? Fue una clínica, ¿qué importa dónde fui? Una clínica cualquiera. Supongo que sí me creyeron. Va a ser difícil responder tantas preguntas, ¿te das cuenta? Bruno, ¿alguien más vio esto? No. El otro día la iba a esconder justo cuando tú entraste y después se me olvidó. ¿Me crees ahora, Consuelo? Todo lo que te dije es verdad. Esto me lo hizo la Elisa. Esto se acabó, Consuelo. Se acabó. Voy a deshacerme de esto. Apúrate, no quiero llegar tarde a misa. Ay, no, qué horror. Qué un nazi, Javier, qué horror. ¿Pero cómo nadie te ayudó? Tengo tan mala suerte que no había nadie en la calle en ese momento. Puedo. Me patearon hasta que se aburrieron y nada, después apareció el conserje y me agarró y me ayudó a subir al departamento. Ay, pero ¿quién te curó las heridas? ¿Por qué no me llamaste, ganso? Porque era tarde y no te quería molestar por eso. Javier, tienes que hacer la denuncia. Yo no encuentro grave esto, grave. ¿No habrán sido los mismos delincuentes que se metieron en tu casa la otra vez? No, Olivia, si te dije que son neonazis. Yo te voy a buscar un vasito de agua y un desinflamatorio. Gracias. Ay, me da una pena. ¿Por qué te pasan estas cosas a ti, mi amiga? Lo siento, perdón. Yo todo pelado, esto que... Vas a poder hacerlo, Bruno. No sé. Supongo que sí. Entonces vamos. Que sí, ella aparece, Consuelo. Imagínate que ella aparezca en la misa, en medio de la misa y se ponga a hablar. ¡Basta, Bruno! No va a aparecer. Vamos a ir juntos. Porque esta fecha es muy importante para todos. Vamos, Bruno. ¿Ya vamos? Bruno, ¿va a estar todo bien? Te lo prometo. Dios no se ha olvidado de Elisa. Qué bueno que viniste. Por supuesto, yo me siento como en la familia, ¿no? Adelante. Gracias. Francisca, ¿cómo estás? ¿Algún problema? No, ninguno. Todo bien. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? No, me duele un poco la cabeza. ¿Hacemos? En esta tarde quiero darles las gracias. Me gustaría rezar y pedir para que hoy Elisa sienta nuestro cariño, esté donde esté. ¡Elisa! Quiero que sepa que su familia está reunida en su nombre, que a pesar del tiempo no vamos a olvidarla. Elisa va a estar presente siempre entre nosotros. Le pido a Dios que guíe nuestros pasos para encontrar la paz. Despierta, me llamo Camilo, escúchame. Escúchame, ¿me escuchas? Elisa. Reacciona. Reacciona, despierta. ¿Me escuchas? Elisa, Elisa, voy a llevarte a tu casa. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Díganlo tú. Que me perdones. Díganlo tú, que me perdones. ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Despierta! ¡No! Cuando creemos que ya todo está perdido, cuando no vemos más que tinieblas, la luz del Señor bajará para guiarnos y demostrarnos que siempre es posible confiar en su infinita grandeza. El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar. Tranquila, Elisa. Perfecto. Encontré a Elisa. Está inconsciente y herida. Voy para allá. ¿Cuál es tu ubicación? Briceño, un equipo de peritos para adelantar un SS. Camilo encontró a Elisa. Dime. ¿Cómo está? ¿Está bien? Tranquilo, vamos para allá. La está llevando a una clínica. Está viva. Resiste, Elisa. Resiste. Los míos. Podemos despedirnos confiados. El Señor está con nosotros. Pueden irse en la paz del Señor. Gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salgan, yo las alcanzo aquí. Aló, Camilo. Sabes, estoy en una misa. ¿Podríamos...? ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Apareció! ¡Apareció una Elisa! ¡Apareció viva! ¡Apareció! Está confirmado. Acabo de hablar con él. Va hacia la clínica con la niña. No, detalle no tengo. Pero apenas llega al lugar la llamo. Ah, bueno, nos vemos allá entonces. Lo que sí necesito es que los peritos se vayan al lugar ahora. El sitio del suceso es rural y abierto. Así que... ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo se llama su hija, señora? Elisa. Elisa Domínguez. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se muere! ¡No se dio un balazo! Tienes que ser fuerte, mi amor. Muy fuerte. Está inconsciente, señora Francisca. Perdí mucha sangre. Hay que llevarla inmediatamente al quirófano. Prepare TAC, encéfalo, tórax, abdomen y pelvis. Bien, escúcheme. Lo peor ya pasó. Sí, gracias. Elisa va a entrar a pabellón ahora. Parece que tiene una bala alojada en el cuerpo. ¿Cómo que una bala? Bueno, no sé. Eso es lo que me dijo la Olivia. Pero te das cuenta que todo lo que te decía era verdad. La Elisa estaba ahí, al lado de nosotros, cuando fuimos a la cabaña. Estaba ahí. Ahora va a despertar, se va a recuperar, va a hablar y yo me voy a matar, weón. Tal vez lo mejor sería que fuera la policía ahora mismo. Por favor, no digas estupideces. Pero es que no entiendo lo que está pasando, Consuelo. No entiendo nada. ¿Por qué estaría de bala? ¿Quién le disparó? Bueno, a lo mejor la gente que la tenía quiso deshacerse de ella. Pero si yo la tenía. Yo siempre la tuve. Yo la tenía y no fui capaz de matarla. Alguien le disparó y no fui yo. ¿Cómo quieres que te crea esa estupidez, Bruno? Ah, por favor, Consuelo, ¿qué otra prueba necesitas por la cresta? Necesito que estés conmigo. Tengo a mi sobrina grave y necesito tu apoyo. Bruno. ¡Bruno! ¡Bruno, súbete al auto! ¿Y qué vas a hacer cuando despiertes? ¿Seguir negando? Súbete al auto y maneja. Estaba muy débil cuando la encontré. Múltiples lesiones en los pies y brazos, signos de deshidratación. Perdí mucha sangre. Tenía una herida de bala en el pecho. ¿Lisa? Le dispararon y probablemente la dieron por muerta, pero ella no se rindió. Logró levantarse y buscar ayuda. No sé si hubiera resistido mucho más. Elisa perdió el conocimiento durante unos segundos, después recobró la conciencia. Los doctores no saben cómo va a reaccionar a la operación. Tuvo suerte que la encontraras en ese momento. Te mata decirlo, pero te salvaste la vida. Sí. ¿Cómo llegó hasta ese lugar, comisario? Bueno, yo estaba revisando las inmediaciones de una cabaña que tiene tan creo costa en Farellones. Y creo que seguramente la usaron para tener a Elisa ahí. ¿Encontraste algún rastro del secuestrador? A ver, lo único que encontré fue una fosa que acabaron. Me imagino que con la idea de matarla y después de enterrarla ahí, había ceniza. O deshacerse de evidencia, seguramente. Bueno, los peritos ya están allá. Antes voy a tener que ir a hablar con la prensa hasta afuera y no se van a quedar tranquilos hasta que les dé una declaración. Comisario, me gustaría que usted me acompañe. ¿Para qué? Usted fue quien finalmente encontró a Elisa. Y quiero que usted reciba el reconocimiento que corresponde. Ahí viene, ahí viene. Fiscal, ¿alguna información? Sí. Fiscal, ¿en qué condiciones fue encontrada Elisa Domínguez? Buenas noches. Como fiscal a cargo de este caso, tengo la satisfacción de comunicarles que en un trabajo conjunto con la policía hemos finalmente logrado la meta que nos ha movilizado durante todo este tiempo. Y el hombre responsable de haber encontrado a Elisa Domínguez esta tarde y quien finalmente le salvó la vida es el comisario Camilo Rivas. Comisario, ¿en qué condición encontró a la niña? ¿Dijo algo sobre sus secuestradores? ¿Hay alguna prueba que incrimine al señor Domínguez, comisario? ¿Consciente la niña? Elisa Domínguez desapareció hace un poco más de 2 meses y hoy podemos decir con orgullo y satisfacción que se encuentra junto a su madre. Eso es lo importante, solamente eso, permiso. Señor Rivas, ¿dijo algo sobre sus secuestradores? ¿Dijo algo sobre sus secuestradores, señora niña? Sí, está vivo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. La encontró el comisario Rivas hoy día en la tarde, cerca del camino a Farellón. ¿Cómo está? ¿Está bien? Mira, está bien. Escúchame. Ahora la están operando de urgencia. No sabemos muy bien qué pasó. Al parecer fue un accidente. No puede ser. No, mi hija está en peligro. Estoy aquí encerrado por la mierda. Nico, tengo que salir. Sí, sí, ahora. Sí, tranquilo. Si vas a salir. Mira, escúchame. Mira, por las condiciones en las que apareció Elisa... Sí. Se anula tu vinculación con el secuestro. O sea, tú vas a salir de acá más temprano que tarde. Pero no, yo necesito salir ahora. Sí, hijo, piensa. Yo tengo que estar ahí, al lado de ella, al lado de los médicos, para que me digan qué mierda lo que tienen. Por eso estoy acá. ¿Qué? La Elisa fue herida de bala y está en estado crítico. No. Todavía no termina la operación, tienen como para 1 hora más en el quirófano. ¿Pero cómo tanto rato, Dios mío? Bueno, por las fracturas múltiples y además por las heridas en el rostro y en todo el resto del cuerpo. ¿Pero va a estar bien? Lograron estabilizarla para la operación, pero Está muy delicada, producto de la herida de bala. Tratemos de ser discretos, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Todavía no termina, Francisca. Tenemos que ser fuertes y rezar para que Elisa salga adelante. Volviendo completamente loco. Bruno, tú no hiciste nada. Cálmate, por favor. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí esperando que ella despierte? Las huellas indican que Elisa se arrastró hasta este lugar después de que cayó del barranco. O sea que le dispararon en otro lugar. Eso es lo que habría que determinar, así como también hay que determinar si es que realmente ella se cayó tratando de escapar o si es que fue empujada. ¿Por qué la mantuvieron con vida durante todo este tiempo y decidieron justo ahora deshacerse de ella? Seguramente se le salió de las manos, trataron de huir y la niña fue un problema. No, esto lo hizo el cómplice de Domínguez, que se vio acorralado porque no pudo recibir ayuda de él desde la cárcel. Parece perfecto. Señor, es difícil determinar qué son los restos. Usaron benzina o algún combustible, pero está todo calcinado. A ver, Briceño, dejemos trabajar a los peritos, ¿estamos? Y por favor, una actitud más positiva, ¿no? Señor, señor. Esto es una tumba. Probablemente la cavaron para Elisa. ¿Por qué no la ocuparon? Bueno, obviamente porque Elisa escapó. A ver, seguramente la hicieron para enterrarla a ella junto con la evidencia. Pero... Elisa escapó, la hirieron, arrancó hacia el barranco y cayó. Pamela, quiero que levanten todas las huellas de neumáticos que hay en el camino y las comparen con las que hay alrededor de la cabaña. ¿Mm? Sí, comisario. Veo que retomaste tus funciones. Quiero el informe de las huellas para esta tarde, por favor. Estamos terminando con el levantamiento de huellas, al parecer no hay nada. Claramente limpiaron el lugar antes de salir. Hay rastros de cloro por todas partes. ¿Y rastros de sangre? Nada todavía. Lo que sí, no hemos terminado con el peritaje del luminol. En el refrigerador no encontramos nada. Tenemos que encontrar rastros de Elisa. Hay que demostrar que la tuvieron encerrada aquí. Calibre 9 milímetros. El mismo calibre de la bala que encontramos en el cuerpo de Elisa. Seguramente fue disparada con la misma arma. Durante la noche, cientos de personas han llegado hasta el frontis de esta clínica en el sector oriente de Santiago, donde está internada Elisa Domínguez Correa. El caso de la joven Domínguez ha conmocionado a la opinión pública. Como se aprecia en las imágenes, la gente sigue llegando y las ofrendas se hacen cada vez más numerosas. Las cadenas de oración se han multiplicado por todo el país, pidiendo por la pronta recuperación del adolescente, quien hoy fue encontrada por la Policía de Investigaciones. Hasta el momento la clínica no ha emitido ningún comunicado, pero extraoficialmente se dice que el estado de Elisa Domínguez sería de extrema gravedad.